Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young. Hola, yo soy Esperanza. Y quiero contarles un poco de mí y de mi historia. Desde que tengo memoria he sido una apasionada de la danza clásica, o como quieran llamar, ballet. Dicen que todos nacemos con alguna habilidad, algún talento. En realidad yo no sé si el mío sea bailar, pero de lo que sí estoy segura es de que es algo que me encanta hacer. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. No, 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 no. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Y bueno, comienza un nuevo día. Como todos los días, me topo a don Simón en mi camino, que muy amable me saluda y nunca puede faltar su cálido halago. Como, buenos días, Esperanza, tan linda y alegre. Dios te bendiga, qué bonita te ves hoy. En fin, ese señor siempre tiene algo bueno que decirme. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass. Como todos los días llego a la academia. Es como mi segundo hogar o el primero. La verdad ya no sé. Sin duda, mi pasión es el baile. Estoy enamorada de la vida. No me imagino que me hubiera tocado vivir otras experiencias o una vida distinta a la que hoy vivo. Paso la mayor parte del día enseñándoles todo lo que sé. Pero la verdad, me siento muy afortunada porque puedo hacer lo que me gusta y vivir de ello. Me encanta cerrar mis ojos e imaginar mis pies al compás de la música. Últimamente no me he sentido nada bien. Tuve un ensayo y el cansancio definitivamente me venció.
Y pensar que ayer podía bailar sin imaginar si el día de mañana iba a tener la fuerza suficiente para pararme en mi cama. Pensaba que mis días solo serían días y no retos. Ahora mis preocupaciones son mayores y la vida se me va con cada segundo, con la diferencia que la disfruto como nunca jamás lo había hecho. Hoy, nada es sencillo y mi meta quedó atrás. Ahora mi meta más grande es abrir mis ojos para ver un nuevo día. Mi vida volcó en un abrir y cerrar de ojos. No puedo cegarme a mi nueva realidad. Solía hacer planes sin contar con los planes de Dios. La vida me puso en una batalla en la que el día a día se convirtió en una guerra. Una guerra contra una enfermedad que llegó sin previo aviso. El síndrome de Guillain-Barré. Esta enfermedad llegó a destruirme los planes, pero no la vida mientras la tengo. Irónicamente comenzó por debilitar mis piernas y poco a poco mis sueños.